con esta división espantosa que hemos tenido educativa, que desde pequeños, a mí por lo menos desde los 14 años, no pude volver, escogí letras porque escribía y tal, no pude volver a dar ciencia, a mí era que me gustaba. Pues la gente cree que va a hablar de algo que no va a entender, pero no es cierto. El mundo de la ciencia, de la divulgación científica, que por eso se llama divulgación, está lleno, lleno de libros maravillosos que te van a ir enseñando partes del mundo absolutamente fascinantes, de una manera progresiva y de una manera deslumbrante. Y, vamos, te vas a quedar pillado como si fuera la mejor novela que has leído en tu vida. No recuerdo algún primer libro, pero vamos, los libros así más antiguos que recuerdo que me fascinaron, que he leído de ciencias, pues, bueno, uno maravilloso y que es que se te da una patada en la cabeza y es breve y hermosamente poético, es El azar y la necesidad de Jacques Monod, es extraordinario. Y luego también, pues, Cosmos de Carl Sagan, también de aquellos años, o también los libros de la historia de la ciencia de Asimov. Esos son como los más antiguos así que recuerdo, pero vamos, sí, los leí de adolescente. Hay montones de libros. Bueno, unos muy fáciles de leer, evidentemente, son los de Oliver Sacks, que te conducen de una manera totalmente narrativa por el mundo el mundo inacabable de la neurología y de las otras realidades, ¿no? Que son, hay varios, pero a mí el que más me gusta es Un antropólogo en Marte, así que recomiendo ese y todos los de Sacks, pero Un antropólogo en Marte sobre todo. Recomiendo, hay uno divertidísimo, que este es basiquísimo para alguien que no haya leído nunca ciencia, se va a morir porque trata de todo, es una breve historia de casi todo de Bill Bryson, ¿no? Este, si hay alguien que se lea este libro y no le gusta, se lo pago. O sea, alguien que no haya leído nunca ciencia, porque hay ciencia y de todo, como dice el título, ¿no? Entonces va a entrar. Luego ya más metidos en ciencia, pues pueden ser, a mí la neurología me gusta mucho, ¿no? Entonces pueden ser, pues, Incógnito de David Eagleman, pero también Fantasmas en el cerebro de Ramachandrian, que es un libro de neurología absolutamente formidable. Y otro libro absolutamente esencial es Sapiens de Noah Harari, ¿no? Porque es que ese es otro de esos libros que si alguien no ha leído un libro de ciencia y se pone a leer este libro, estoy segura de que se va a quedar absolutamente atrapado, porque es fascinante, es un libro de cómo hemos llegado hasta aquí, de paleontología, con muchísimas más ingredientes y es verdaderamente rompedor y bueno, emocionante de leer. Luego, ya un poquito más demandantes, pero muy fascinantes también, un poco más demandantes de preparación y tal, pues son sobre la física, que a mí me gustan mucho, ¿no? Como Borges y la teoría cuántica de Rojo, de Alberto Rojo, que es un físico argentino, y es un libro fascinante, Borges y la teoría cuántica. Y luego también, ¿qué pasó después del Big Bang? Me parece que se llama, de Rafael Alemany, que es un libro fascinante sobre la creación del mundo, las múltiples teorías, ¿no?, de la época, de cómo se ha creado este mundo, este universo, ¿no? Y también incluso las matemáticas también pueden ser muy, muy, muy legibles, ¿no? Como por ejemplo La poesía de las matemáticas de Daniel Tammet, recomiendo, es un libro que mezcla autobiografía y matemáticas y a un nivel muy básico, es fascinante.